hemos explicado qué es el síndrome metabólico, por qué se produce, cuáles son las causas. Os hemos explicado la importancia de la nutrición previa a la concepción de todo ser humano, la importancia de la nutrición de la madre gestante durante esos 9 meses, la importancia de la nutrición a lo largo de la edad pediátrica y la adolescencia y la importancia de la nutrición durante toda la vida de la persona. Ahora vamos a hablar de cómo realmente lo podemos llevar a buen término cuando una persona tiene alteraciones cardiovasculares, tiene alteraciones en la presión sanguínea, tiene colesterol elevado, triglicéridos, tiene mayor riesgo de cualquier tipo de patología cardiovascular y en analíticas además lo estamos observando. El gran problema actualmente dentro de la medicina, y es lo que yo estudié en la carrera, es que el abordaje terapéutico se hace yendo a cada síntoma. Si un paciente me viene con el azúcar alto, pues bueno, principalmente se le da un antidiabético y ya intentamos tapar ese síntoma. Si aparece otro paciente con el colesterol alto, se le da una estatina o cualquier tipo de fármaco dirigido hacia bajar el colesterol y punto. Si aparece con los triglicéridos, con la presión sanguínea, con retención de líquido, tenemos fármacos para cada una de las expresiones del síndrome metabólico. ¿Qué ocurre? Este paciente acaba plurimedicado, acaba saliendo de la consulta con 20 recetas, cada receta dirigida a un fármaco, dirigida a un síntoma específico del síndrome metabólico, pero por desgracia actualmente no se está abordando la verdadera causa ni estamos intentando llevar al paciente a la consecución de los objetivos por sí mismo, que sería remodelando sus hábitos alimenticios, sabiendo cómo tiene que comer a lo largo del día, el tipo de deporte que tiene que hacer, algún suplemento o fármaco incluso, si lo tiene que tomar. Pero estamos yendo simplemente a la punta del iceberg y no estamos abordando la causa, que es lo que el paciente puede hacer por sí mismo. Recordemos que esta es una enfermedad epigenética. Depende de lo que nosotros estamos haciendo para que se expresen determinados genes. En primer lugar, sin lugar a dudas, necesitamos que se remodelen los hábitos nutricionales. Ya os he hablado de la diferente existencia de hidratos de carbono en función del índice glucémico. Es muy importante que el paciente, sobre todo, o la persona que no realiza excesivo deporte, prácticamente limite los alimentos, los hidratos de carbono de alto índice glucémico, la bollería industrial, el arroz blanco, harinas refinadas, la pasta blanca, los zumos industriales, bebidas alcohólicas, todo lo que nos proporcione altas cantidades de hidrato de carbono y sobre todo de alto índice glucémico, debemos delimitarlo, porque eso va a hacer que el páncreas siga liberando una cantidad masiva de insulina. Entonces vamos a intentar dirigirnos a un consumo de hidrato de carbono más exclusivo de hidrato de carbono de índice glucémico medio, como el arroz integral, las legumbres, y índice glucémico bajo, como puede ser las verduras, las hortalizas o la fruta. Tampoco podemos abusar excesivamente de la fruta y de la fructosa porque acabaría generando una carga glucémica muy alta. Hay mucha gente que viene a la consulta y dice: yo como muy sano, además yo no como azúcares, como 20 piezas de fruta al día, con lo que estoy cargadísimo de vitaminas, de minerales y mi alimentación es muy sana. Pero la suma global a lo largo de todo el día del hidrato de carbono evidentemente es altísimo. Entonces, cuidado, todo ojo también con la fruta. ¿Qué ocurriría con un paciente que haga deporte? Con el deportista, pues bueno, que hay pacientes que también pueden tener cierto, deportistas que pueden tener cierto síndrome metabólico, la persona necesita hidrato de carbono, entonces 2-3 horas antes sí que le podemos dar un hidrato de carbono, acercándonos a un índice glucémico alto y sobre todo después de entrenar, porque la insulina no es mala, sin insulina los músculos no crecen. ¿Qué le ocurre a un diabético tipo 1? Aunque no para de comer, como no tiene insulina, no puede transportar dentro de su célula nada, ni la glucosa, ni los aminoácidos esenciales, ni las proteínas, no puede generar una fabricación y un sostenimiento de su masa muscular y sus estructuras proteicas. Entonces, después de entrenar, es siempre muy recomendable, incluso teniendo cierto síndrome metabólico, aportar hidratos de carbono y en ese momento de alto índice glucémico, porque ahí sí que necesitamos la insulina, necesitamos ese transporte del azúcar y de las estructuras proteicas y los aminoácidos al interior de los músculos que hemos machacado durante la sesión del entrenamiento. Pero, por desgracia, el 80% de la sociedad tiene un trabajo de 8-10 horas, se levanta por la mañana, no está comiendo a lo largo del día y llega al final del día y se suele hinchar. Sin hacer un gasto calórico, evidentemente esa carga glucémica que se va a meter 2 veces al día y una de ellas antes de dormir, evidentemente va a hacer que el páncreas esté liberando una excesiva cantidad de insulina que no es sostenible en el organismo ni se puede gestionar. Importante para todos estos pacientes
el aporte correcto de proteínas, sobre todo proteínas con alta cantidad de aminoácidos esenciales. Algo que siempre recomiendo para todos y muchos de los que habéis escuchado mis vídeos, ya estaréis al corriente, me gusta mucho ciclar proteínas. No intentéis que todas las proteínas vengan del pollo, de la merluza, del pescado blanco y que siempre comáis siempre las mismas fuentes. Intentad comer a lo largo de toda la semana diferentes fuentes proteicas y sobre todo también algún día fuentes vegetales proteicas, como puede ser la mezcla de un cereal, como la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo, el arroz integral, con una legumbre, como las alubias, la soja en el caso de las mujeres, los garbanzos. De esa forma aportamos grandísima cantidad de minerales, de fibra, magnesio sobre todo, y nuestro metabolismo al mismo tiempo va captando todos esos minerales que son tan necesarios para las reacciones bioquímicas y no saturamos tanto al hígado y al riñón con las proteínas animales. Finalmente, las grasas para mí son importantísimas para mejorar el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque gracias a las grasas, a los ácidos grasos esenciales, podemos regenerar las membranas celulares donde se encuentran los receptores a la insulina. Parece paradójico que yo tenga que meter grasas para mejorar la sensibilidad al azúcar. Y cuando siempre las grasas han sido las malas, cuando las grasas nos han dado miedo, cuando hemos estado inundados, ahora ya no tanto, pero de muchísimos alimentos light bajos en grasa, y ahora la ciencia nos demuestra que para regenerar la membrana celular donde se encuentran los receptores a la insulina, que tienen que volver a ser flexibles, necesitamos aportar altas cantidades de ácidos grasos esenciales, como podemos encontrar en el aguacate, en las aceitunas, en el aceite de borraja, en el aceite de onagra, muy importantísimo para las mujeres, ¿vale? Pues todos los frutos secos, las semillas de lino, de sésamo, pescado azul, todos estos ácidos grasos esenciales son importantísimos para el abordaje terapéutico del síndrome metabólico.